El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha invita a la comunidad para asistir al primer ciclo paseo canino de este año, donde se contará también con vacunación para mascotas. Claro que sí, el día de mañana vamos a estar realizando nuestro primer ciclo paseo canino. Sin embargo, las personas que no cuenten con bicicleta podrán desplazarse caminata también a este gran evento, un evento que permite de una u otra manera generar hábitos y estilos de vida saludable y en compañía de nuestros peluditos de cuatro patas en este caso. Recordemos cuál es la diferencia de un ciclo paseo canino a un ciclo paseo normal. Los ciclopaseos que venimos realizando por lo regular siempre son en bicicleta, son sin la mascota y son de recorridos mucho más exigentes para la población que ya viene con una condición física condicionada para la actividad. Los ciclopaseos caninos ya involucran más una actividad familiar, una actividad en la que se vincula tanto al perro, al gato, como en este caso pues a nuestros usuarios. La intención con el ciclopaseo canino este año, al igual que los otros, es generar conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas, que es algo que estamos viendo muy fuerte acá dentro del municipio de Soacha. Es por eso que la Secretaría de Salud el día de mañana nos va a estar acompañando con la jornada de vacunación, también la veterinaria Animal King va a estar también ofreciendo algunos kits y pues por medio de concursos, que es lo de Canicross, el cual es una tendencia deportiva que se está empezando a brindar, que es vincular las capacidades físicas del amo y el perro en una prueba física. Algunas maneras preventivas para esta actividad, de pronto algunas observaciones que hayan ocurrido años pasados. Por ejemplo, tengo entendido que en ocasiones cuando la persona acelera bastante, las patitas del perro se rozan, se raspan. Claro que sí, la plantilla que trae los perritos, las almohadillas que tienen aquellos perros que son literalmente, como se puede denominar, apartamenteros, que no los tienen acostumbrados al asfalto, pueden sufrir laceraciones, ¿sí? Es por ello recomendable que si van a sacar su perro, saben que no lo tenemos acostumbrado a la zona asfáltica, es bueno colocar algunos zapatones o algo que le proteja mientras llegamos a la zona de Potrero Grande, que es donde se va a estar desarrollando la actividad, donde es totalmente en césped. La salida se tiene pronosticada y el punto de encuentro frente a la alcaldía municipal, donde nuestro señor alcalde, licenciado Eleazar González Casas, va a estar pues ahí al tanto de la actividad, posterior al desplazamiento hacia la unidad deportiva Potrero Grande, uno de los escenarios que está administrando el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha. Allí vamos a tener, como le estaba diciendo, jornada de vacunación, vamos a tener actividad de canicross, vamos a tener habilidad de destreza y habilidad para los caninos y pues muchas más sorpresas para todos nuestros usuarios. Bueno, entonces, precisamente recordemos lugar, hora y fecha de esta invitación. Claro que sí, el día de mañana, 8 de la mañana, frente a la Alcaldía Municipal, todos cordialmente invitados, absolutamente gratis. Importantísimo que lleguemos tempranito sobre las 8 de la mañana, porque vamos a estar entregando los kits, va a estar compuesto por bufanda para el perro, la hidratación para el propietario del canino, y junto con ello unas galletitas y unas golosinas para los perros. En el punto van a encontrar punto de comida para el perro, hidratación para el perro y muchos regalos para los caninos.